Un vehículo se estrelló contra una barrera frente a la Casa Blanca. El suceso se produjo tras un encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro australiano. El Servicio Secreto de los Estados Unidos arrestó a la conductora de la furgoneta, una mujer de 35 años con supuestos problemas mentales. El vehículo no traspasó el perímetro de seguridad y, según el Servicio Secreto, no fue necesario recurrir a las armas y ninguna persona resultó herida.